De inmediato hacemos un enlace con el ministro de Economía, Héctor Dada. Doctor, muy buenas tardes. ¿Quién o qué sectores se verán más beneficiados con el acuerdo de asociación logrado entre Europa y Centroamérica? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y debo decir que ciertamente no todo lo que se quiere en un acuerdo de asociación, en un acuerdo de libre comercio, puede ser logrado. Hay sectores donde no se avanzó todo lo que querían los productores. El azúcar, ciertamente, nosotros lo hablamos muy francamente con los sectores interesados, de que era muy difícil conseguir más cuota de las 162 mil toneladas, que como dijeron hace un momento con claridad, son las que dio Europa para Centroamérica. Pero logramos elevar la cuota de arroz que se permitía sin impuestos a Europa de 4.000 toneladas que ofrecía Europa al principio y que estuvo muy rígida en esa oferta hasta casi última hora, la elevamos a 20.000 toneladas. La cuota de carne, que era muy bajita, a 9.000 toneladas métricas. Nosotros no somos exportadores de carne, ahí no tenemos mucho que ver. Sí. Pero hay sectores agrarios que donde tanto en la protección, por ejemplo el café, logramos evitar que se diera una regla muy flexible para que entrara en café procesado europeo, por una regla muy rígida que protege mucho a la producción de café local, que nos parece muy importante, además que tienen acceso libre al mercado europeo al consolidarse el SGP Plus. Doctor, ¿se va a incrementar la ayuda para que pequeñas y medianas empresas también puedan tener las herramientas y el apoyo financiero necesario para poder exportar a Europa? En el acuerdo de asociación está el pilar de cooperación, donde existen posibilidades de obtener recursos para apoyar a estos sectores y tecnificar algunos sectores que se puedan ver medianamente afectados. Ahora, yo quiero señalar que, por ejemplo, en el sector de vestuario se obtuvieron cuotas mayores que las mismas cuotas que habían pedido los sectores, y que además en leche, en polvo, que era uno de los problemas de nuestros productores ganaderos, sí. De esas 1.900 toneladas que le tocan a Centroamérica, solo 200 le tocan a El Salvador. Esta fue una negociación que nuestro equipo negociador, al cual le debo hacer un reconocimiento público de su enorme capacidad profesional y de su enorme honestidad y espíritu de trabajo, logró. O sea, yo no creo que hemos salido mal de este acuerdo. No se logra todo lo que se quiere, tampoco Europa logró todo lo que quería, pero creo que es un buen acuerdo y nos abre posibilidades en diversos sectores que sería largo enumerar, y el tiempo es muy breve en esta entrevista. Doctor, aparte del café y el lomo de atún, que es lo que más se ha exportado en los últimos años a Europa, ¿qué otros productos, así rápidamente, podríamos mencionar que podrían tener una nueva demanda? Mire, en este momento estamos exportando básicamente café, sí, lomo de atún, como usted dijo, alcohol etílico deshidratado, miel natural de abeja, calzado de cuero, toallas de algodón, helechos y artesanías. Esos son los 8 productos que más exportamos a Europa. Pero se nos abre con la cuota de textiles, por ejemplo, una cuota para arneses y cables eléctricos, una cuota de plásticos, una cuota para productos de aluminio, que nos abre espacios para exportar a Europa. Uno de nuestros grandes problemas es la debilidad de nuestra oferta exportable. Sí. Tenemos que trabajar muy seriamente en mejorar la oferta exportable para poder aprovechar las aperturas que logramos después de un gran esfuerzo que ha hecho el equipo negociador salvadoreño acompañado del resto de los países centroamericanos. Ministro, quiero agradecerle por su tiempo y por supuesto estaremos pendientes también ya de la firma de este acuerdo de asociación prevista para el día de mañana siempre en España. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos los amigos televidentes. Muy buenas noches a usted también. Tenemos más información con Aide.